Hemos estado hace minutos atrás emitiendo nuestro voto como ciudadano en la unidad educativa José Mariano Serrano para poder consolidar el proceso democrático por un lado y por otro todo lo que significa también nuestro compromiso con el Chaco. Emitir el voto para que vayamos siempre hacia adelante, ¿no? Como parte, digamos, de la población de Yacuiba. Lógicamente el Chaco es la primera región autonómica y consiguientemente estamos siendo objeto de seguimiento y nosotros estamos trabajando para que todo sea un éxito, ¿no? Estamos apoyando este proceso de referéndum porque es una obligación de parte de las autoridades y como ciudadanos. Y yo quisiera convocar a toda la población para que pueda acudir mayoritariamente, así como se ha expresado el 6 de diciembre del 2009 cuando le preguntaron al pueblo si quiere erigirse como una región autónoma, hoy también pueda participar para aprobar ese estatuto autonómico para que ya seamos autónomos, ya no tengamos que depender desde la capital del departamento en las decisiones de aprobación del POA y presupuesto, en la implementación de programas, por ejemplo, tenemos imposición del SUSAT, imposición del SEDAC, imposición de ENTAGAS, imposición de CETAR, y ya no queremos eso, queremos que todo esto sea elaborado acá en el Chaco y lógicamente trabajemos en función a nuestros recursos. Acabamos de cumplir nuestro deber ciudadano como asambleísta regional. Quiero hacer un llamado a toda la población. Hemos visto un poco vacía las unidades educativas para que puedan asistir a cumplir con su deber ciudadano. No nos olvidemos de que esta es la gran oportunidad que va a vivir nuestra región en base a la asistencia que podemos hacer cada uno de nosotros, estar tanto en el municipio de Yacuiba, Caraparí como Villamontes, para que esta sea una verdadera fiesta democrática al final de la tarde y donde todos y cada uno de nosotros hayamos cumplido con nuestro deber ciudadano y llevar en alto de esta manera una autonomía plena de verdad.